Hey guys, welcome back to my channel. Today we're eating ice cream. We're eating ice cream. I have my ice cream on my other hand. I have my phone in my other hand. So push it. Push it. Put it back. I went to the gas station to go buy gas because I gotta cut our grass. I didn't have any more gasoline in the little red thingy, so I had to go get more. But I'll be cutting grass today since it's sunny, as you can see. It's been raining this whole week, so I'm gonna take advantage and go ahead and mow the lawn because they're supposed to be bringing in. What? Just mocha. It's not a mosca, it's a stink bug. They're supposed to be bringing in some stuff to our house this Monday, so. And it's supposed to rain this whole week, so I might as well take advantage. And look at this. We removed some stumps on our grass, on our yard, because we had like about 3 or 4. So we removed it because, you know, I had wrecked the back of my car, my bumper, into one of them. So I decided to just go ahead and get it removed. Show you how to burn this. You see that? Mm-hmm. Record it. Huh? Me? Okay. Le voy a poner papel. Can you see that? Chacha. Okay. Quítate. Okay. Move them over there. Espera. Coach. Can you record it? Yes. Yes. Like that. Okay. Okay. Mira. You see the cuacha? Yes. Told you. Okay. Alejate. Go back. I don't want you to get burnt. Told you. Mira, mucha hormiga. Move, go back over there. Okay, este es el zacate que voy a cortar. Es atrás de mi yarda. This is the grass I'll be cutting behind my yard. Normally, when you have this big of a land, I would recommend getting a bigger lawnmower, like the ones you sit on. But since I don't have that kind of money, I will be using a push mower. And really, it's not a lot of work. It's actually good exercise if you think about it. So no worries. Normalmente cuando tengas un terreno así de grande, todos dirían que cortas la yarda con una máquina de esas donde te sientas, pero pues yo no tengo esa clase de dinero y voy a usar lo que yo tengo, lo que mi esposa compró. Hay que empezar desde chiquito para llegar a grande, así que usaré esto
Y la verdad es un buen ejercicio, así que no me voy a quejar. No le hemos cortado la yarda. No se ve así grande o largo el zacate, pero hay unas partes que sí ya están largo, como esas las que están allá, ¿ven? Y pues la voy a cortar porque no está lloviendo y voy a aprovechar porque tenemos cosas que hacer este fin de semana. Pero yo les mostraré cómo yo corto la yarda y cómo se me hace fácil. I'll show you how it gets easier. It seems like a lot, but I'll probably take about an hour or two cutting at the most. Así va quedando. Ven el parte planito y ven el parte que tiene zacate. Yo pienso que de lejos se pueden dar cuenta la línea, ves donde se ve más oscuro allí y acá planito. Pues sí, se acabó mi gas. Voy a ver a mis hijos. ¿Qué están haciendo? Uy, siento que tengo un animal en mi cabello. Normalmente cuando yo corto la yarda uso lentes, pero yo no sé dónde lo dejo mi esposo. What? Aquí es donde se pone el gas. You put gas here. You put el aceite aquí, the oil right here. Y aquí es donde le pongo el gas. Y no cualquier gas se pone en una máquina. El mío lleva 87 y acá lo tenemos, el número. Y se empuja ese. Cuando tienes una de estas, la tienes que hacer duro para que riegue el gas. A ver, deja ver si se va a quedar esta aquí, paradote. Le voy a regar el gas. Y normalmente lo que lleva de este tanquecito para llenar son $2 de gas. Así que se llena. Y normalmente los $2 me da con la yarda. Con toda la yarda. Pero si voy a estar para enfrente es como $5 en total. Pero sí, ya lo llené de gas. Y les voy a mostrar cómo prender una máquina. Cuando uno quiere prender una máquina de gas, lo tienes que agarrar de aquí. Agarrar de aquí. Y tienes que jalar esta cosa. Tienes que jalarlo hasta que prende. Si no prende esta cosa aquí, no va a dar la máquina. Así que déjame ver si les puedo mostrar. La tiene que jalar y jalar. Pero ahorita yo no lo voy a prender porque tengo mi celular allí y no quiero que se descompone mi máquina. Y tú nomás vas dándole cuando arranque. Así que a cortar la yarda otra vez. Thank you.
Ya terminé. Mira cómo quedó. Esas partes del medio no las corté. Quiere weed eater. Y esa tampoco. Tardé como 1 hora y 30 minutos, creo. Es que no estaba muy, muy largo el zacate, pero un poco sí. Ya se miraba. Pero ya la corté. Y ya va a ser de noche. No sé si pueden escuchar los críos, crickets. No sé cómo se dice. Mira. Cuando les, para todas las mujeres, las que son mamás solteras y tienen que cortar la yarda, por favor, con su máquina, no vayan a pisar piedras o esas árboles. Ya ves cuando le cortan y se queda todavía el trunk, tree trunk o stump, como esta. Como estas, no la vayan a pisar con su máquina, porque si no, el fierito ese que le corta se va a joder. Así que yo les recomiendo que no lo vayan a pisar con su máquina, ni tampoco piedras así grandes. Ok, mi gente, espero que les gustó este video. Aquí nomás les dejo. Apenas me llamó el señor que nos va a venir a dejar un garage para guardar nuestras cositas. Yo creo que acá lo vamos a poner, o allí, porque allí es un postecito que da luz. Y sí, espero que tengan un buen día. Feliz Día de los Muertos. Adiós.